Bien, siguiendo con la jornada del día de hoy, ahora quiero darle la bienvenida a José Medina, gerente de CESEN Perú. Él nos hablará el día de hoy sobre el proyecto de estándar responsable de alpacas. Conozcamos algo más de José. Él es ingeniero comercial, egresado de máster en Dirección Económico-Financiera de ENAE Business School de la Universidad de Murcia, gerente del CESEN Arequipa, con más de 10 años de experiencia liderando proyectos empresariales y sociales, incluyendo proyectos alpaqueros de todo el sur del Perú, presidente del CITE de Artesanías y Turismo del MINCE Tour, instituto encargado de desarrollar a los artesanos textiles especializados en fibra de alpaca. Buenos días, José. Bienvenido a los foros Perú Moda Deco y Alpaca Fiesta 2021. Te escuchamos con mucha atención. Muy bien, muy buenos días con todos. Estoy muy agradecido por estar en este foro y poder explicar un poco acerca del proyecto que estamos desarrollando, el proyecto del RAS o de la implementación del proyecto del RAS que estamos desarrollando y queremos implementar acá en Perú. Vamos a presentar una presentación entonces. Y vamos a empezar con nuestra propuesta entonces para implementar el RAS, el estándar del RAS en el Perú. Vamos a empezar hablando un poco acerca de los antecedentes, hablando un poco acerca de en qué contexto se ha desarrollado este proyecto, en qué contexto se ha puesto en marcha este proyecto. Vamos a hablar un poco acerca del RAS, un poco nada más. Cali, que me antecedió y explicó bastante acerca del RAS y cómo funciona. Y luego vamos a explicar un poco acerca del proyecto en sí, en cuánto tiempo lo estamos proponiendo, cómo va a funcionar y cuáles son las metas que nosotros tenemos en el proyecto. En primer lugar, y es algo que nosotros seguramente lo tenemos claro, es algo que seguramente nosotros lo hemos escuchado, pero es algo importante y que nosotros lo tenemos que tener en mente siempre, y es esta conexión que tiene la alpaca o la ganadería alpaquera con el Perú y con los alpaqueros del Perú, evidentemente. Nosotros podemos saber, y Wehler lo dijo en El origen de la evolución y estatus, dijo lo siguiente, que las alpacas junto con las llamas son especies que remontan su domesticación hace más de 5.000 años en el pasado, en el Perú, en forma más precisa, influyendo en los aspectos de organización económica, social, alrededor de este camello. El Perú entonces, y la alpaca tiene una conexión milenaria, tiene una conexión antigua y tiene una conexión entonces que debería ser no solamente reconocida, sino debería ser resaltada y es un punto importante para el desarrollo de este proyecto. También es importante citar a Flores Achoa cuando explica, cuando Flores Achoa cita a Wehler, dice que se ha ideado un modelo de domesticación desde la etapa, vamos a modificar acá un segundito, por favor. Ok, desde la etapa generalizada del pastoreo, incluso mucho tiempo después. Nosotros también tenemos que saber que según el Censo Nacional, tenemos casi 83.000 alpaqueros en el Perú, en el censo del 2012. Actualmente nosotros pensamos que podría estar entre 85.000 o 90.000. Y Puno concentra el 39% de la producción y luego tenemos lugares como Cusco, Arequipa, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, dentro de las zonas alpaqueras que nosotros conocemos en el Perú. Por consiguiente, el proyecto entonces tiene un énfasis especial, evidentemente, tiene una propuesta directa sobre estas zonas alpaqueras en el Perú. Vamos a continuar entonces. La sostenibilidad social y compromiso con la cadena de la alpaca. Lo primero que tenemos que entender dentro de la cadena de la alpaca es que la crianza de alpaca es la base de la cadena de alpaca. La crianza de la alpaca es la base para toda esta cadena, para todo este desarrollo alpaquero que el Perú ha venido desarrollando durante tantos años en el Perú. La crianza de alpaca además tiene una identidad cultural, una domesticación de hace 5.000 años que nos da a nosotros una identidad cultural con las alpacas. Y la crianza de alpacas entonces se ha ido desarrollando y ha habido una especialización en la crianza de alpaca y tenemos entonces ahora productores alpaqueros medianos o grandes, también tenemos pequeños, de hecho, la gran mayoría de productores alpaqueros son productores alpaqueros pequeños que están desarrollando, o sea, que tienen 50 alpacas, 48 alpacas, 60 alpacas, 70 alpacas, y es muy importante que nosotros podamos reconocerlo de esa forma. También tenemos una alta vulnerabilidad en las zonas alpaqueras,
hay una alta vulnerabilidad de pobreza monetaria, y eso también es importante, y el proyecto lo ha tenido en cuenta en el desarrollo. Y eso es algo que quería hablar justamente ahora. La incidencia de pobreza monetaria en las zonas alpaqueras es importante. La incidencia de pobreza indica la proporción de población que reside en hogares cuyos gastos per cápita mensual están por debajo de la línea de pobreza. Y podemos encontrar lugares como Daniel de Carrión, Canas, Carabaya, Chumbivil, Caslampa, que son lugares alpaqueros, que son lugares donde el desarrollo de la producción alpaquera se ha venido desarrollando. Y es por eso que es importante reconocer que el trabajo alpaquero, el desarrollo alpaquero en esos lugares ayuda a desarrollar a este tipo de familias que viven en la zona, que con el trabajo que tienen junto con la alpaca hace que su nivel de vida pueda incluso crecer, puede incluso desarrollarse. Tenemos amenazas entonces en la crianza de alpaca, y una de las amenazas que ha surgido en estos últimos años, además de la competitividad que se ve en el mercado de fibras naturales, son las culturas antiespecistas que buscan que ya no se utilice las fibras naturales, como la fibra de alpaca, pues representan factores críticos para el desarrollo sostenible de esta actividad. Algo importante que tenemos que considerar, y por eso lo puse antes de explicar el proyecto, para un poco explicar el contexto o recordar todos nosotros el contexto que tenemos, es que la producción alpaquera, la producción de las zonas alpaqueras, usualmente están por encima de los 3.500, 3.700, 3.800 metros sobre el nivel del mar, donde el desarrollo alpaquero, la crianza alpaquera, de hecho, es una inversión. Y nosotros lo hemos podido ver toda la semana pasada, cuando hemos podido ver los videos acerca del trabajo que se venía haciendo el alpaquero en diferentes zonas del Perú, como Puno, Arequipa, Cusco, Junín. Y hemos podido escuchar a los mismos productores alpaqueros cómo se refieren cuando hablan acerca de la alpaca, cuál es la conexión que tienen y cuál es la importancia que tienen la alpaca, la crianza de la alpaca, para con el desarrollo de su vida familiar, para con el desarrollo de sus hijos, para con el desarrollo de sus vidas. La alpaca, entonces, para ellos es además un medio de vida, un sostén de vida para ellos. Y si nosotros de alguna forma anularíamos el trabajo con la alpaca, anularíamos el mercado de la fibra de alpaca, todas estas familias que están además en lugares con altos niveles de pobreza, donde además en esa zona alpaquera milenaria, donde ya vienen de generaciones y generaciones trabajando, no pueden haber una agricultura extensiva, no puede haber algún tipo de diversificación económica, sino que la alpaca es el medio con el cual ellos pueden desarrollar sus vidas. Si nosotros quitáramos entonces el desarrollo alpaquero de estas zonas, las zonas se verían muy, muy afectadas. ¿Cuál es la respuesta del mercado ante esta problemática? La respuesta es que las fibras naturales son una opción sostenible o una opción más sostenible que las sintéticas porque son un recurso renovable. Las fibras naturales tienen muchos puntos positivos que resaltar sobre su desarrollo, sobre la producción. La producción y cosecha de la mayoría de estas fibras requieren menos energía que la producción de industrias como las sintéticas. Las plantas de las que provienen no emiten dióxido de carbono, por el contrario, las absorben. Los residuos generados en su cosecha y procesamiento pueden ser utilizados en la creación de otros materiales y compuestos. Y las fibras naturales son 100% biodegradables y cierran sustentablemente el fin del ciclo de vida del producto. Entonces, como explicó muy bien Cali, se desarrolló, Textile Exchange desarrolló el estándar de alpaca responsable. Pero el RAS se define de la siguiente forma: aborda el bienestar animal en la cadena de suministro de la alpaca y la cadena de custodia del material de la fibra de alpaca desde los puntos certificados hasta el producto final. Sobre ese punto, sobre esa definición, algunos puntos importantes. Uno, que la norma es internacional y además voluntaria. Aborda temas como el bienestar animal y además habla acerca de la cadena de custodia de la fibra de alpaca para que haya una trazabilidad dentro de la producción de la fibra de alpaca hasta el producto final de fibra de alpaca. La estructura RAS se plantea de la siguiente forma. Uno, el reconocimiento de las mejores prácticas de los alpaqueros, que la fibra procede de fondos certificados, la existencia de un punto de referencia para el impulso de mejoras en el cuidado de los animales, gestión de la tierra y bienestar social, y por último, la existencia de un sistema robusto de cadena de custodia desde el fondo hasta el producto final. Importante, yo subrayé o puse en negrita la palabra el reconocimiento de las mejores prácticas de los alpaqueros.
Porque nosotros creemos que el estándar, lo primero que va a hacer en el Perú es que va a evidenciar las buenas prácticas ganaderas que ya existen dentro de los productores alpaqueros en el Perú. Nosotros, de hecho, sabemos, si es que hemos viajado, si es que hemos podido visitar a las zonas alpaqueras, sabemos entonces acerca de las buenas prácticas que ya existen y lo primero que va a hacer el RAS es evidenciarlas. Evidentemente, hay prácticas que tienen que ser perfectibles, evidentemente hay prácticas que tienen que mejorar. Por ejemplo, en la primera exposición, cuando escuchamos acerca de las buenas prácticas en la esquila, evidentemente hay un espacio de mejora para que la esquila sea mejor, pero lo primero que va a hacer el estándar, de hecho, va a evidenciar el buen trabajo que ya se hace en el Perú con referencia al desarrollo alpaquero, a la ganadería alpaquera. Los objetivos del estándar responsable de la alpaca del RAS son los siguientes. Una vez más, reconocer las mejores prácticas de los alpaqueros, garantizar que la fibra de alpaca proceda de fondos con un enfoque progresista en la gestión de tierras de alpacas que han sido tratadas de forma responsable, crear un punto de referencia en la industria que impulse mejoras en el cuidado de los animales, en la gestión de la tierra y el bienestar social cuando sea necesario. Y por último, proporcionar un sistema robusto de cadena de custodia final desde el fondo hasta el producto final, de modo que los consumidores estén seguros de que la fibra de alpaca en el producto que eligen es verdaderamente RAS. El estándar RAS es claro, como explicó Cal hace un instante, empieza hablando acerca o garantizando las buenas prácticas ganaderas, tanto en la gestión de tierras como el bienestar animal. Además de eso, entonces, nos da una trazabilidad de la fibra para que cada uno podamos saber exactamente que esa fibra que está siendo tratada, que está siendo industrializada, que está siendo vendida luego al producto final, esta fibra entonces tiene una trazabilidad. Sabemos desde dónde viene, sabemos que vendría desde fundos que son certificados de buen trato animal y de buena gestión de tierras. El estándar entonces se divide en diferentes puntos, en diferentes opciones. Recordar rápidamente, una vez más, que es una norma internacional de voluntaria que puede ser certificada por centros individuales certificados por organismos de certificación independientes. Tiene cuatro objetivos y internamente tiene 46 estándares. Tiene además cuatro niveles de requerimiento: el crítico, el mayor, el menor y las recomendaciones. Además, tiene cinco elementos importantes. Tiene el bienestar animal, o habla acerca del bienestar animal, de la verificación en manejo de fondos, en verificación en fondos, de manejo de tierras, de bienestar social, la cadena de custodia de la fibra de alpaca, desde el producto final hasta el etiquetado del producto. Tiene además 18 resultados deseados y además ya contamos con un manual del RAS para saber cómo nosotros podemos implementar el RAS. Ya salió el estándar del RAS, que está además en inglés y en español, y también ha salido un manual del RAS para que nosotros podamos implementarlo en cada zona que requiera su implementación. Para hablar un poco de las secciones, para hablar un poco acerca de qué es lo que va a tratar el RAS, que ya fue mencionado, pero lo repaso de una forma rápida. El RAS presenta los siguientes módulos. Tenemos primero el criterio de bienestar animal, donde hablamos acerca de nutrición, hablamos de condiciones de vida, hablamos de manejo de animales, hablamos de manejo de transporte y hablamos de manejo de la tierra. Otra sección que habla acerca de los criterios de gestión de la tierra, habla acerca de suelo, de biodiversidad, de fertilizantes y de pesticidas. Otra sección que habla acerca de criterios de bienestar social, donde habla acerca de derechos humanos, trabajo infantil, condiciones laborales y conducta, libertad de asociación y negociación colectiva, salarios y beneficios, seguridad y salud. Y por último, tenemos la cadena de custodia, de criterios de cadena de custodia del fondo. En este marco, entonces, donde nosotros tenemos que uno reconocer todo tenemos que reconocer la tradición alpaquera que existe en el Perú, la conexión con la alpaca que tienen cada uno de los productores alpaqueros que tienen el Perú, en este contexto donde se requiere además que se pueda demostrar en una forma clara y se puede evidenciar en una forma clara el buen trato animal, la trazabilidad de la fibra, nace este proyecto, el proyecto de implementación del RAS, que en primer lugar es un proyecto sostenible. Se desarrolla un proyecto donde no solo se centra en transferencia de recursos tecnológicos, no queremos que este proyecto sea un proyecto asistencialista, sino que además de que va a haber también transferencia de recursos tecnológicos y materiales, el proyecto se basa en una formación continua y en el trabajo en conjunto de los criadores de alpacas.
Los que busca el RAS entonces es que pueda el RAS ser asimilado por los creadores de alpacas como una buena práctica que le reporte beneficios económicos y de esa forma pueda ser el sector sostenible o, si la palabra es clave, pueda ser más sostenible aún. Esto lo que logra es que el RAS sea un estándar vivo, sea un estándar sostenible y que permite el diálogo y la interacción para la certificación se asuma de una forma voluntaria. El RAS entonces, el proyecto del RAS entonces se ha enfocado desde dos puntos importantes. Uno, no es un proyecto asistencialista solamente, sí, también va a haber una transferencia de recursos, tanto tecnológicos como materiales, y lo vamos a explicar un poco más en los componentes, pero además de eso, el RAS lo que busca es que haya un trabajo en conjunto con los productores alpaqueros, que cada uno de ellos pueda revisar los puntos de criterios del RAS y podamos trabajar con ellos para que podamos pasarlos, para que podamos evidenciar que se pasan, evidenciar que trabajamos con ellos o mejorar algunas prácticas para poder desarrollar el trabajo con la certificación del RAS y poder certificados con el RAS. Nosotros para el desarrollo de este proyecto hemos empezado teniendo entrevistas con básicamente productores alpaqueros, que son el core business, el punto importante de este proyecto, porque vamos a trabajar con ellos de la mano para que el RAS pueda ser vivo y pueda ser desarrollado en el Perú. Y cuando hemos conversado con ellos y cuando les hemos explicado un poco acerca del RAS y hemos explicado un poco acerca de cuáles son los criterios que el RAS maneja, cuáles son los puntos importantes que a tener en cuenta y cómo es que este estándar se va a desarrollar, cuando hemos empezado a mirar con cada uno de ellos, cuando hemos empezado a revisar con cada uno de ellos esos criterios, ellos, lejos de intimidarse o lejos de pensar que esta es una propuesta que los separa mucho o inalcanzable, se han podido dar cuenta que estos criterios son completamente alcanzables. Se han podido dar cuenta, de hecho, que ya muchos de ellos alcanzan esos criterios. Una vez más, hay un espacio para mejora, hay un espacio para perfeccionar, hay un espacio para evidenciar esto. Y también en estas entrevistas, cada uno de ellos se ha podido dar cuenta de que hay puntos que tienen que ser mejorados, hay puntos que los tienen que mirar en una forma más clara, hay puntos que tienen que subir su estándar para poder alcanzar el estándar del RAS, pero en la mayoría de ellos se han podido dar cuenta que sí puede ser asimilado al RAS de una forma clara. Por consiguiente, nosotros creemos que el RAS, que cuando ha sido desarrollado, como se explicó antes que de mi presentación, ha sido desarrollado no solamente en gabinete, no en un escritorio escribiendo cómo debería ser la ganadería con el PACA, sino que ha sido trabajado en campo, ha sido trabajado viendo cuál es la realidad del trabajo del paquero en el Perú, no solamente la realidad del trabajo del paquero, sino la realidad del bienestar animal del paquero en el trabajo en el Perú. Y luego se ha desarrollado un estándar adecuado, un estándar importante, un estándar que cubre las expectativas y los requisitos del consumidor final. Este estándar, entonces, es un estándar que no está lejos de ser una realidad, es un estándar que puede ser asimilado de una forma clara por tres alpaqueros en el Perú. Una vez que se desarrolló entonces el proyecto, que estuvo la idea de desarrollar este proyecto, el objetivo principal de este proyecto es incrementar la oferta de fibra de alpaca certificada en el Perú que evidencie un bienestar animal mediante la certificación del RAS. El proyecto entonces contribuye a lo siguiente: a mejorar el posicionamiento de la fibra de alpaca en el mundo textil, porque una vez al estar certificada la fibra de alpaca va a evidenciar los puntos importantes que el RAS tiene como referencia, va a promover la producción de fibra de alpaca respetando principios de buenas prácticas ganaderas y va a mejorar las condiciones socioeconómicas del productor alpaquero y del bienestar de las alpacas. La problemática que nosotros vimos para el desarrollo de este proyecto fue la siguiente. En el centro, evidentemente, está la limitada oferta de fibra de alpaca certificada en el Perú que evidencia el bienestar animal. Ahora es limitada porque el estándar RAS recién se aprobó y está en desarrollo a partir de este año. Ya como dijo Kylie, seguramente hay varios productores alpaqueros que están desarrollando y están trabajando para que el estándar pueda ser evidenciado en cada uno de sus unidades productivas.
Pero creemos que ese estándar tendría que ser masificado, y una vez que sea masificado, ese punto importante, el principal problemática de limitada oferta en el Perú, evidentemente va a ser subsanada. Tenemos entonces una alta competencia de la fibra de alpaca peruana con otras fibras en el mundo, tenemos una escasa producción de fibra de alpaca certificada, y tenemos una restringida articulación de productores alpaqueros con instancias públicas y privadas, y este proyecto busca atacar en los tres puntos. Además, entonces, es importante tener en cuenta que la aplicación de normas y estándares se ejecutan parcialmente por los productores. Hay una buena cantidad que ya se están desarrollando y ya se están cumpliendo, y hay otras que tienen que desarrollarse también. Hay unas limitaciones para la gestión de la producción y hay unas dificultades para la articulación institucional. Y este proyecto, una vez más, está enfocado en desarrollar o en tocar cada uno de estos puntos. ¿Dónde estamos proponiendo el desarrollo del proyecto? Evidentemente, en las zonas alpaqueras más importantes del Perú. Estamos trabajando o queremos trabajar este proyecto que tiene un marco o una línea temporal de 5 años. Queremos trabajar en Puno, en Arequipa, en Cusco, en Pasco, en Junín y en Huancavelica. En esta línea, en esta progresión de 5 años que va a tener el proyecto, se va a trabajar en una forma escalonada con cada una de estas regiones. Puno va a ser la región que tiene la mayor cantidad de alpacas en el Perú. Vamos a trabajar con ella durante los 5 años. Pero se empieza trabajando con, por ejemplo, Puno, Arequipa y Pasco. Luego, en los siguientes años, continuarán con Puno, Arequipa, se añadirá Cusco, se añadirá Junín, se añadirá Huancavelica en cada una de las etapas de este proyecto que tiene un marco de 5 años. ¿Cuáles son los componentes propuestos para el proyecto? Los componentes son los siguientes. Uno, tenemos la promoción y certificación del RAS. El segundo componente es el fortalecimiento de la gestión productiva. Y el tercer componente es una articulación interinstitucional. Vamos a explicar en una forma precisa cada uno de los componentes, pero para resumir, el componente número uno considera aspectos de comunicación y sensibilización del RAS a nivel de referencias y principios de certificación, de los aspectos de bienestar animal y de gestión de tierras en el modelo de producción de la fibra de alpaca. Y el último punto es lograr canales de articulación interinstitucional que permitan la replicabilidad del proyecto y la sostenibilidad del mismo en el tiempo y que pueda abarcar a mayor cantidad de productores ganaderos. Perdón, tenemos entonces el primer componente. Perdón, el primer componente es promoción de certificación de RAS para pequeños, medianos y grandes productores alpaqueros. Una vez más, este primer componente básicamente habla acerca de una sensibilización, de una capacitación con los productores alpaqueros para explicarles acerca de los criterios que el RAS nos propone, nos presenta. Una vez más, explicar una vez más o poner énfasis en que para el desarrollo de este proyecto ya hemos tenido contacto con diferentes productores alpaqueros en diferentes zonas del Perú. Y cuando hablamos acerca de una certificación, a veces quizás esa palabra nos pueda confundir, o cuando hablamos de estandarización podamos pensar que es un poco difícil alcanzar. Una vez más, cuando hemos trabajado con cada uno de ellos explicándoles acerca del RAS, acerca de los medios de verificación, acerca de los criterios de certificación, cada uno de ellos se puede dar cuenta que evidentemente habrá alguna brecha que tiene que ser cerrada, habrá algún espacio de mejora en cada una de sus unidades productivas, pero ya hay una gran cantidad de criterios que vienen siendo desarrollados, que vienen siendo trabajados, no solamente ahora, sino de varios años atrás, quizás algunas generaciones atrás ya también vienen siendo trabajados algunos de esos criterios, y evidentemente también un espacio de mejora. Entonces, este primer punto, este primer componente, lo que nos va a habilitar a nosotros es poder trabajar con cada uno de los productores alpaqueros, explicar el RAS a cada uno de ellos y explicar el RAS en una forma clara desde el punto de vista de qué criterios están manejando y cómo esos criterios pueden ser aprobados. Una vez que tengamos ese tipo de sensibilización, ese tipo de capacitación, cada uno de ellos, en el componente 2, vamos a ver el tema, se desarrolla con ellos los planes adecuados. Además, en este componente también es importante que se tendrá una definición adecuada de si los productores buscarán una certificación individual o los productores buscarán una certificación en forma grupal. Y es que el estándar del RAS propone 3 tipos de certificación. Los tenemos ahí, es una certificación individual del fondo, una certificación grupal de fondos o una certificación de grupos de alpaqueros comunitarios.
Y muchos entonces de los alpaqueros en el Perú, de los productores alpaqueros en el Perú, van a entrar dentro de la categoría de certificación grupal de fundos y la certificación de grupos de alpaqueros comunitarios. Una vez más, uno de los puntos más importantes cuando se desarrolló el RAS, cuando nosotros recibimos el RAS y estudiamos el RAS para ver cómo esta certificación, ese estándar iba a ser aplicable en el Perú, nos dimos cuenta que ha sido desarrollado con una clara vista, con un claro panorama acerca de la realidad de los productores alpaqueros en el Perú. Y es por eso que, el RAS propone estos tres tipos de certificación diferentes. Y dentro de la certificación grupal de fundos, yo pienso que va a entrar una gran cantidad de productores alpaqueros en el Perú. Un poco más adelante voy a explicar de una forma clara cómo podemos entrar dentro de esta forma de certificación grupal, pero de esta forma el RAS se habilita, de esta forma el RAS se desarrolla y se hace útil para que no solamente alpaqueros, que también tenemos alpaqueros grandes en el Perú, con una gran cantidad de alpacas puedan obtener certificado del RAS, sino que con esta propuesta de certificación, de tres tipos de certificación del RAS, el RAS se puede masificar en una forma real, en una forma precisa, el RAS se puede masificar en una forma directa en cada uno de los fundos alpaqueros en el Perú. Como segundo componente y como tercer componente tenemos el segundo fortalecimiento y la gestión productiva. En este componente ya nos ponemos a trabajar en una forma directa, mano a mano, con cada productor alpaquero. Nosotros queremos desarrollar un acompañamiento y una asistencia técnica individualizada. Evidentemente, cada alpaquero tiene sus peculiaridades, desde el tamaño de su hato, desde el tamaño de su tierra, desde la cantidad de pasturas que posee. Cada uno de ellos tiene particularidades importantes y nosotros entonces vamos a trabajar con cada uno de ellos desarrollando los planes, plan de gestión, planes sanitarios, plan de bienestar social, plan de gestión de tierras y biodiversidad. Cada uno de los planes va a ser trabajado con ellos y vamos a tener el acompañamiento para que los planes que van a ser desarrollados junto con ellos puedan también ser traídos a la práctica junto con ellos también. El segundo punto para nosotros, el segundo componente evidentemente es el componente que dura más tiempo dentro del proyecto, dentro de los planes que nosotros tenemos del proyecto, es el componente que nos toma también mucho más personal, que nos toma mucho más atención, porque es el componente donde vamos a tomar junto con cada productor del paquete del RAS y lo vamos a hacer vivo en cada una de las unidades productivas que se tienen. Vamos a tomar el RAS y lo vamos a habilitar en cada uno de los productores alpaqueros que van a buscar la certificación del RAS. Este punto es importante porque en este punto además también va a haber un trabajo en conjunto, pero también va a haber un apoyo, por ejemplo, en algunos puntos de infraestructura dentro del proyecto que se requieren. Vamos a tener apoyo para los pequeños y medianos alpaqueros. Y el punto número tres, el componente número tres, que también es un componente importante, vamos a hablar acerca del acompañamiento para la articulación institucional. Y este punto también es importante porque este proyecto que nosotros hemos desarrollado con un marco de 5 años de tiempo, de espacio, este proyecto tiene el potencial de poder ser replicable. Este proyecto tiene el potencial más de poder abarcar a una mayor cantidad de productores alpaqueros en el Perú. Nosotros estamos suponiendo que podamos abarcar en este periodo de 5 años 3.000 productores alpaqueros en el Perú, que es un gran porcentaje. Pero creemos además que este proyecto tiene el potencial de poder ser replicado en diferentes zonas con diferentes productores alpaqueros también. Y este punto, el punto número 3, el componente número 3, va a buscar eso también. Y tenemos que después de cada uno de los componentes, vamos a entrar a avanzar con nuestras diapositivas. Muy bien, nosotros hablamos de la unidad certificada dentro del proyecto. Nosotros en el proyecto usamos el término de unidad certificada. Y es que nosotros queremos ser claros en reconocer cuál es la realidad del Perú, puesto que nosotros sabemos que el desarrollo del paquete en el Perú está muy atomizado. Los productores alpaqueros en el Perú tenemos productores alpaqueros atomizados y tenemos una gran cantidad de criadores alpaqueros, por ejemplo, que tienen menos de 50 alpacas, o tienen 40, o tienen 50, o tienen 60. También tenemos medianos alpaqueros, grandes alpaqueros, pero la mayoría de los alpaqueros, de los productores alpaqueros, están en este punto
de 50, 60, 40 alpacas. Por consiguiente, nosotros hemos propuesto dentro del proyecto trabajar con diferentes unidades certificadas. Los primeros van a ser fundos de 100 a 200 alpacas. Vamos a certificar de esa zona los fundos. Lo segundo va a ser de 200 a 500 alpacas. Y el tercer punto va a ser de 500 a más alpacas. Lo que sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, es que las unidades certificadas pueden variar de acuerdo a la realidad de cada fondo alpaquero, de cada productor alpaquero. Por ejemplo, nosotros tenemos tres criadores de alpacas de pequeña escala con 50 alpacas cada uno, que pueden ser entrenados y certificados y pueden formar una unidad certificada de 150 alpacas y entrarían dentro de la primera estratificación que nosotros tenemos. Y eso es muy común, nosotros lo sabemos, es muy común dentro de la zona alpaquera. En un mismo espacio puede estar el papá con el primo y con el hijo, y cada uno tiene su hato de alpacas de 50, 40 y 60 alpacas, pero trabajan como una sola unidad certificadora, como una sola unidad productiva. Por consiguiente, ellos tres pueden trabajar como una sola unidad certificada y pueden tener, por ejemplo, 150 alpacas o 160 alpacas. De la misma forma, puede haber quizás algunos que puedan tener 80 alpacas, 70 alpacas y 80 alpacas y están más o menos en 300 alpacas, en 250 alpacas y van a entrar en la segunda zona, en la segunda certificación del proyecto de 200 a 500 alpacas. También, por ejemplo, tenemos fondos, que no son la mayoría, no es el porcentaje más alto, pero tenemos fondos a gran escala que tienen 600 alpacas, 500 alpacas, 700 alpacas y pueden entrar dentro de la unidad, dentro de la certificación de 500 a más alpacas. Pero también tenemos, como nosotros sabemos, cooperativas de 20 miembros con 40 alpacas cada uno, que pueden ser entrenados certificados como una sola unidad certificadora con 800 alpacas. Una vez más, por eso yo resalto la importancia de que el estándar del RAS se haya desarrollado viendo la realidad alpaquera en el Perú, viendo la realidad del trabajo de los productores alpaqueros en el Perú. Porque el estándar, bajo este criterio, nos está habilitando y nos está capacitando para que este proyecto pueda trabajar con todo tipo de productores alpaqueros, con todo tipo de tamaño de productores alpaqueros. Y podamos trabajar en una forma direccionada con los pequeños y medianos productores de alpaca. Como se explicó, tenemos certificación por grupos alpaqueros y básicamente para que puedan entrar dentro de grupos alpaqueros, los criterios son básicamente desarrollo económico y de accesibilidad de financiación, ¿no? Para que un grupo de alpaqueros, de productores alpaqueros, puedan entrar dentro de la certificación de grupos de alpaqueros, tenemos entonces que los criterios como que el alpaquero enfrenta importantes limitaciones económicas como falta de activos de capital y escaso acceso a la financiación, o el alpaquero se enfrenta a importantes limitaciones de información o falta de conocimiento. Tenemos entonces un grupo de alpaqueros que van a ser contactados y van a ser parte del proyecto con la certificación de alpaqueros comunitarios. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? El objetivo del proyecto tiene un marco de 5 años y nosotros queremos llegar a trabajar con 3.000 alpaqueros dentro de los 5 años. El primer punto, como les dije, el primer componente es de promoción. Queremos trabajar con ellos, queremos sensibilizarlos a cada uno de ellos y nos vamos a focalizar en regiones con mayor presencia de productores alpaqueros. La propuesta que nosotros tenemos de alcance es que el primer año sean de 100 alpaqueros, el segundo año sea de 500 alpaqueros. Eso quiere decir que añadamos 400, los 100 del primer año más 400 del segundo año para trabajar con 500 en total. El tercer año tendríamos 1.200 alpaqueros, que serían los 500 que hemos venido trabajando los 2 primeros años más 700 alpaqueros más. En el cuarto año queremos trabajar con un universo de 2.000 productores alpaqueros, que serían los 1.200 que hemos venido trabajando más 800 más para llegar a 2.000, y en el quinto año, de la misma forma, llegar a trabajar con 3.000 productores alpaqueros dentro de este proyecto, dentro de la propuesta de este proyecto. Luego, en el fortalecimiento de la gestión productiva, que busca incorporar aspectos de bienestar animal, básicamente ya es el trabajo y acompañamiento con cada uno de ellos. Se va a realizar un diagnóstico de cada uno de ellos y se va a trabajar con una asesoría personalizada y con equipamiento para cada uno de los 3.000 fondos. Y por último, tenemos el acompañamiento de articulación institucional, donde nosotros creemos que este proyecto tiene todo el potencial de ser replicable. Creemos que con los resultados que se tengan de ese proyecto va a poder ser replicable y que el estándar va a poder avanzar y crecer
hacia toda la zona alpaquera o una gran cantidad de la zona alpaquera del Perú. Nosotros creemos que estos 5 años, dentro de esos 5 años, los primeros 2, 3 años van a ser importantes porque van a servir como un efecto de espejo, como un espejo, como un efecto de catalización, donde los productores alpaqueros van a poder mirar en una forma cercana a productores alpaqueros cercanos a ellos, vecinos de ellos, que están buscando certificados por el RAS, se van a dar cuenta de la importancia de certificados por el RAS, se van a dar cuenta de el plus que se tiene por certificado por el RAS, pero además de eso se van a dar cuenta que seguramente no están lejos de ser certificados por el RAS, que ya vienen cumpliendo unos más criterios importantes para la certificación del RAS y van a hacer entonces, o van a buscar también la certificación del RAS. Esta es nuestra meta de unidades certificadas, por cantidad de alpacas en las unidades certificadas. Nosotros queremos trabajar con fondos de 100 a 200 alpacas, una cantidad de 1.500 fondos que equivale al 50% de, el universo de alpacas que va a atender, del universo de productores alpaqueros que va a atender este proyecto. Tenemos fondos de 200 a 500. Vamos a trabajar con 1.250 fondos que representan el 41.7% y con fondos de más de 500 alpacas que son 250, que básicamente hemos podido revisar acerca de las cooperativas o asociaciones que equivalen a un 8.3% del universo de este proyecto. Por consiguiente, digamos, fondos pequeños o medianos entre 100 alpacas a 200 y 200 a 500, el proyecto está enfocado en ellos con una cantidad de 91.7% de trabajo con ellos en una forma directa. Y también, evidentemente, no queremos dejar a un lado los fondos grandes, porque en los fondos grandes encontramos organizaciones formales de pequeños productores, de pequeños criadores alpaqueros, asociaciones, cooperativas, que también pueden ser parte del proyecto y deberían ser parte del proyecto. Y queremos abarcar absolutamente a todos los criadores alpaqueros dentro de este proyecto. ¿Cuáles son las metas? Queremos explicar un poco las metas que se tienen en este proyecto. El primer año queremos trabajar, como dije, con 100 alpacas, luego con 500, con 1.200, con 2.000 y con 3.000 alpacas. Y las metas que nosotros tenemos son las siguientes. En tonelaje de métrico de fibra de alpaca, queremos llegar a trabajar, tenemos una meta de tener 41 toneladas métricas de fibra de alpaca, en el segundo año 173, en el tercer año 486, en el cuarto año 720 y en el quinto año 933 tonelajes métricas de fibra de alpaca, que tienen un porcentaje muy elevado sobre el porcentaje completo de exportaciones del Perú de fibra de alpaca. Nosotros creemos que tiene que ser progresivo, por eso estamos empezando solamente con 100 el primer año, luego vamos a ir a 500, a 1.200, a 2.000, 3.000. Creemos que tiene que ser un desarrollo progresivo de la fibra de alpaca, con el trabajo con los productores alpaqueros, pero creemos que en medio de ese desarrollo progresivo va a haber también un efecto espejo, un efecto de rebote, un efecto donde los productores alpaqueros puedan mirar los beneficios que se trae de trabajar con una fibra certificada y puedan ser parte del proyecto en una forma clara y directa. Antes de finalizar, algunos puntos importantes, digamos, puntos a recalcar dentro del proyecto alpaquero, es que uno, como expliqué al inicio de la exposición, el Perú tiene una conexión con el mundo de alpaca de cientos y miles de años. Número dos, el mundo alpaquero está buscando, el mundo en general está buscando una fibra de alpaca trazable y una fibra de alpaca que demuestre el buen trabajo de bienestar animal que se viene desarrollando. El Perú entonces va... Creemos nosotros que lo primero que el RAS va a hacer en el Perú es que va a evidenciar el buen trato animal que se tiene ya con las alpacas, va a evidenciar el buen trabajo que se tiene con el trabajo alpaquero, pero va a ayudar entonces a evidenciarlo, pero ayudar a cubrir algunas brechas que seguramente distintos productores alpaqueros tienen. Creemos que este proyecto es un proyecto que ha sido desarrollado para que pueda ser masificado dentro de los productores alpaqueros en el Perú. Creemos que este proyecto es un proyecto que va a ser trabajado o tiene el potencial de ser trabajado con una gran cantidad, con un gran porcentaje de productores alpaqueros en el Perú. Y está además enfocado no solamente en trabajar con productores grandes, sino el proyecto realmente está enfocado y el estándar está además, nos habilita y nos permite trabajar con productores pequeños, con productores alpaqueros pequeños que quieran ser parte de la certificación del RAS. Creemos entonces que este proyecto, que está tomando una necesidad del mercado y está tomando además la certificación del RAS, creemos que tiene el potencial de ser un proyecto
vivo, de ser un proyecto que va a desarrollarse dentro del Perú sin ningún problema. Creemos entonces que lo primero que va a hacer va a beneficiar el buen trato animal y creemos entonces que va a ser replicable y vamos a poder ver este proyecto o la certificación del RAS en diferentes lugares, en diferentes niveles de fondo, en diferentes tamaños de fondo durante todo el Perú. Muy bien, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Gracias, José, por tu aporte el día de hoy. A continuación, pasaremos a leer las preguntas que tenemos para ti. Bien, Carmen Pérez nos pregunta, José, ¿puede usar el IPS para llegar a mejores indicadores? Sí, claro, se podría usar el IPS para llegar a mejores indicadores. Aún así, el proyecto del RAS, el enfoque de este proyecto es trabajar ya con el estándar del RAS que se tiene para poder trabajar con la mayor cantidad de productores alpaqueros que podamos trabajar en el Perú, ¿no? Y con todo tipo de clase, como está explicando en la exposición, con todo tipo de tamaño de productores alpaqueros. Gracias, José. Richard Torres nos pregunta, ¿cómo se van a certificar las comunidades? Como expliqué, hay diferentes tipos de certificación. Las comunidades podríamos revisar si calzan dentro del perfil de una certificación comunal o una certificación grupal, pero sí haber opciones para cada una de ellas. Una vez más, un punto importante del estándar es que el estándar esté enfocado en la realidad del Perú y esté enfocado en que el estándar pueda ser asimilado por la mayor cantidad de productores alpaqueros de todo tipo de tamaño de productores alpaqueros. Entonces, vamos a tener, hay que revisar cada uno, pero vamos a tener diferentes opciones para que puedan ser certificados, creo que sí. Gracias, José. También Gustavo Gutiérrez nos pregunta, ¿cuál es la entidad certificadora de RAS en el Perú? Excel Exchange no es la entidad certificadora, evidentemente hay entidades certificadoras independientes que van a certificar. Seguramente en los próximos en las próximas semanas ya vamos a tener unas cuantas, por lo menos 12 entidades certificadoras que van a ser parte del proyecto. Bien, Gustavo Gutiérrez también nos pregunta, ¿cuál es el aporte requerido para los criadores que participan del proyecto? Lo primero que se va a hacer es, como expliqué, se va a levantar un diagnóstico de cada uno de los productores alpaqueros que quieran trabajar. El proyecto está desarrollado para trabajar de menos a más, ¿no? Entonces vamos a empezar primero con 100 productores, luego con 500, luego con 1.200, con 2.000 y con 3.000. Las regiones con las que vamos a empezar, la propuesta es empezar evidentemente con Puno, y vamos a trabajar con Puno en los 5 años. Vamos a empezar con Puno y con Arequipa y con Pasco. El siguiente año vamos a continuar trabajando con las mismas regiones, pero además Cusco, y el siguiente año vamos a ir trabajando con algunas regiones, pero además de Huancavelica y de Junín. El aporte va a depender del estado de cada uno de los fundos. Una vez más, cuando empecemos a trabajar con cada uno de ellos, vamos a levantar un diagnóstico de cómo está cada uno del fondo del productor alpaquero, cómo está cada unidad certificada, como lo hemos llamado en el proyecto. Y una vez que veamos cuáles son las necesidades, entonces habrá un nivel de inversión que cada uno de los productores alpaqueros requiera bajo su distinta realidad, ¿no? Vamos a tener que primero realizar un diagnóstico y luego se verá qué tipo de necesidades requiere. Perfecto, gracias, José. También nos preguntan, nos dicen, el mayor ingreso económico de un pequeño criador alpaquero es por la venta de carne, más que por la venta de fibra. ¿No hay un proyecto para la carne? Este proyecto se basa básicamente en la fibra, en una fibra trazable. Solamente para completar la pregunta anterior, Cali me corrige y me pone que Central Union Lima ya es es una certificadora que ya puede trabajar con el RAS, que puede trabajar con RAS. Entonces, hay el contacto de Central Union en Lima para poder ser trabajado con ellos también. Bien, muchísimas gracias, José. Gracias a todos por tu participación. Nos quedamos con toda tu experiencia, José. Muchísimas gracias.